Avanza juicio oral contra 7 diputados del departamento El Cesar investigados por prevaricato. La nueva audiencia de este proceso verbal se realizará en el mes de agosto. Juez ordena a la UPC admitir inscripción de Álvaro Iglesias en proceso electoral. El mismo juez no aprobó ingreso de otros 2 aspirantes. Muere joven de 21 años que sufrió accidente de tránsito este lunes en Codazzi, Cesar. Tras denuncia en RPT Noticias, alcalde dijo a habitantes de Panamá que revisará situación de los hornos de carbón vegetal. Hace 27 años, asesinaron en Barranquilla al cantante Rafael Orozco. Comenzó recolección de ayudas para salvar económicamente al maestro Andrés El Turco Gil. Ya está en nuestro canal de YouTube el análisis de la gran final del fútbol colombiano con Eduardo Retamoso y Kiko Barrios. Un junior que hace una buena propuesta futbolística, que le gusta manejar la pelota, aparte de eso tiene más posesión de la pelota. El patinador Juan Esteban Tangarife ganó medalla de oro en torneo que se desarrolló en Bogotá. Es muy fácil pautar en RPT Noticias, el mejor noticiero. Solicite su cotización al correo electrónico rptnoticias@gmail.com o a la línea WhatsApp 311-676-5376. RPT Noticias, la mejor opción publicitaria de Valledupar.